Buenas, buenas, muchachos de YouTube. Aquí FedeXX58 trae un nuevo video. Bien, esto es para el servidor chino, pero hay algo que me gustaría discutir porque puede estar relacionado con el global también. Pero bueno, en pantalla voy a estar dejando el tiempo que tienen que saltar para la parte que les interese lo de global. Lo que les interesa el servidor chino y toda la información que voy a dar ahora, se quedan directamente, no skipen. Bien. Vamos a hablar sobre las fechas de lanzamiento y predescarga de cada uno de los dispositivos. Hice un mensaje para el Discord hispano, el de Genshin Impact hispano que tienen en la descripción, con lo que respecta a las fechas. Es exactamente la misma noticia que están viendo acá, solamente que resumí la parte que me interesaba porque vi que dieron unas vueltas tremendas con lo de los horarios y lanzamientos. Es increíble. Bien. Lanzamiento oficial del juego para todas las plataformas. Esto incluye PC, Android, iOS y PlayStation 4. Para todas esas plataformas sale el 28 del 9 a las 10 a.m. de China. Así que fíjense, es UTC más 8 si no recuerdo mal. Así que fíjense la conversión de horario. El segundo es el lanzamiento de la Open Beta Test de PC. Exclusivamente de PC. Solamente en PC vamos a poder jugar la OBT. Bien, esto comienza el 15 del 9 a las 10 a.m. Cabe aclarar otra cosa. Lo podremos predescargar, esta misma OBT que es de PC, el 13 del 9 a las 10 a.m. Ahora, comienza el problema. Predescarga del lanzamiento iOS y Android es el 25 del 9. O sea, lo de PC vamos a usar el mismo launcher que el de la OBT. Se nos va a caer el servidor en un horario. Y después, cuando vuelva a abrir, si hay alguna actualización, nos la van a meter ahí. El resto también, porque supuestamente predescargaron ya el launcher en otra fecha. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Como le digo acá, la predescarga es el 25 del 9. En teoría, a nosotros, los que estamos en PC, no nos debería actualizar algo, y si lo actualiza, lo debería actualizar antes. De lanzamiento, porque como ven, acá tenemos la predescarga que es cuando inician lo de iOS y lo de Android, que es el 25 del 9 a las 16 horas. Ahora, esto me pareció muy interesante: predescarga de PS4. Si compraron el paquete de pre-reserva, lo predescargan el 26 del 9 a las 00, a partir de esa fecha. Pero si no compraste el bundle ese de pre-reserva opcional que era, predescargas el mismo día del lanzamiento horas antes, o sea, 10 horas antes. O sea, te arruinaron la vida. ¿Cómo vas a predescargar el mismo día del lanzamiento 10 horas antes? No, podés hacer esto. ¿Qué pasó acá, mi hijo yo China? Si llega a ser igual en global, pero la de las puteadas que se van a comer la empresa por hacer esto. Es como, ¿what? Diría que fue un error, pero no, esto no lo modificaron, está acá, les puedo poner el link, este va a estar en la descripción. Y lo pueden corroborar ustedes mismos y es como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hicieron esto así? Pero bueno, por lo de PlayStation 4, lo único que tengo que decirles. Pero bueno, acá lo tienen, miren, ven, acá mismo lo dice, no lo modificaron y esto está hace horas publicado, horas, días, a ver, lo tengo acá a mano. ¿Cuándo lo publicaron esto? Ayer a la 1:28 de China, creo. Sí, eso sería hace 2 días para mí. Bueno, va, si es que estás siguiendo el horario de China, si es el mío, es ayer a la 1 y pico de la mañana. Puede ser, ¿eh? Que este sea mi horario y no el de China. En fin, tuvieron tiempo de corregirlo y no lo hicieron. La verdad, que no sé qué pensar de esta situación. Pero bueno, acá tienen los horarios, se los dejo en el último momento. No sé si lo quieren poner en pausa, pero ya lo vieron un montón.
en pantalla. En fin, eso es lo que le quería comentar. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios. Y si no, hasta el próximo video. Bye bye.来る仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ、もう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケーロさんよ。